Atrévete con Javier Cárdenas. Buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don José Antonio. Sí, yo mismo. Hola, muy buenos días, soy Juan Carlos Fernández, soy el delegado nacional de la empresa de seguridad de... Sí, dígame. Vamos a ver, me han mandado de allí de Valencia, parece ser que con usted tenemos unos problemas de cobro de unas facturas. Sí. Y yo quisiera, señor don José Antonio, pues que me contara un poco cuál es el motivo de este tipo de... Vale, mira, el motivo es que sobre el tema de la alarma de la que tengo en casa. Y luego, la que tengo en la oficina, de hace 6 meses que no me funciona bien. En principio, el tema es que he tenido un poquito de problemas en el tema económico. Sí. Me ha venido un poquito mal hacer lo que es el ingreso. Porque bueno, el motivo está, usted tendrá que comprender que, por supuesto, nosotros no podemos hacernos cargo de que mandar a un técnico si usted no paga. Quiere decirse que aquí es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Pero usted parece ser que las últimas llamadas que han tenido las personas responsables, parece ser que usted ha estado un poquito, digamos, bastante borde y con falta de respeto a la gente que trabaja allí. Yo no te puedo pagar una cosa que no me funciona. Eso lo en principio por ahí. Vale, te la voy a pagar, pero quiero que me des solución. Discúlpeme, no me organice usted la agenda de la gente como tiene que actuar, porque en la empresa nosotros somos directivos y tenemos unas formas de actuar que usted no nos va a decir cómo tenemos que nosotros y mandar o no mandar un técnico. Pero usted no me va tampoco a hablar de ninguna manera. Usted primeramente es una persona que no es legal a la hora de pagar las facturas. Nosotros no haga usted ese tipo de comentario que hace, porque parece como que le damos pena. Sí, es que me está hablando usted de una manera como que nos está perdonando usted la vida, ¿no? Y ni usted me la perdona a mí, ¿eh? No sé ni sí, sí, yo a usted sí se la perdono, porque le voy a decir una cosa. Podemos terminar bastante bien, pero por malas, cuidadito. Por malas, cuidadito es que te cojo la alarma, el altavoz, metértelo en el oído para que te enteres de que funciona. Así que no me obligues a que tenga que subir desde aquí de Madrid a que vale, te... Pues ya le digo que yo de aquí al viernes le haré el ingreso, pero si eres tan chulo, vienes y nos vemos las caras. No, es que vuelvo a repetirle... Vale, no, si eres tan chulo, vienes y nos vemos las caras. Y a ver quién tiene más... ¿Tú o yo? Bueno, pues te voy a decir una cosa, yo de... No, sí, que sí, sí, yo te entiendo. Ya te he dicho, si tienes tanto... vamos a ver las caras. Tu pajarito. No, escucha un momentito. A ver, pajarito dos. A ver, que eres un tonto. A ver, vamos a ver una cosa. De que tú me vas a poner a mí, que tú que me vas a poner a mí. Que estoy harto ya de gente que no paga. ¿Y sabes cómo lo soluciono? Cuando yo quiero nos vemos las caras. A mí me pagas las facturas y si no tiro del banco tuyo y te hago un hueco, que entonces es cuando vas a alucinar un poquito. ¿Que tú me tiras un hueco de mi banco? Sí, y te meto un tortazo en cuanto te vea. Soy muchísimo campeón de Kenpo de séptimo dan. Estás mira, más, lo que más me gusta... Yo en ningún momento te he dicho que yo he tenido problemas económicos, lo primero, y que te iba a intentar solucionarlo, no que lo iba a pedir. ¿Cómo se nota con esta conversación que estás acojonado? Bueno. Te voy a pasar con el técnico que va a ir a arreglarte la alarma. Vale, a ver perfecto. Si a este me le vacilas también. No, yo te digo... Sí, que eres un justito, un pimpín y un pandereta. Pajarito, me vas a llamar tú a mí, pajarito, siendo el director general de las compañías más grandes que hay en seguridad. Tengo un brazo como un lacón. Pajarito, pipiripipipi, pajarito, ya me has calentado. Dime ahora qué. Cuando usted quiera, viene y hablamos. No, nos metemos. Vale, ¿quería hablar algo más conmigo? Sí, le paso con el técnico que va a ir a su casa. Pero si me pasas a mí a ese tío, si no te juego. Venga, que te vayas ya, que te paso con el técnico. ¡Pim, pim! Vale, ahora ya, ¿ves? Te iba a meter 4 trucos. Ahora otro truco más, 5. Escucha, José, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estoy gastando una broma de parte de tu mujer. Venga, un besote muy grande, Vanessa. Un abrazo a los dos. ¡Vamos a ver esa alarma! Cada mañana Atrévete en Cadena Dial. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Diga. Hola, buenos días.
Buenos días. Mire, para la información sobre... Viene Bustamante la semana que viene, ¿no? Viene el programa Atrévete y como pues cantante de trena Bustamante. Por eso queríamos comentar. ¿Y lo de las entradas y eso cómo...? Pues se darán aquí en la oficina de Radio Lugo. Ah, perfecto. Pero yo creo que pues somos ustedes ya, ¿no? Que digo que siempre aquí ya ustedes con las entradas. Sí, sí, las tenemos nosotros. Como dicen ustedes que tienen que entregar las entradas en lo que es la emisora de Lugo, que siempre aquí ya con Bustamante ustedes. Como en el programa 3BT3, como usted ya a Bustamante. Por eso le estaba comentando que siempre aquí ya con Bustamante y con Atrévete, o anteriormente ustedes estaban ya en Radio Lugo. Sí, sí. Por eso le estaba comentando que siempre aquí ya con Bustamante, o ustedes anteriormente ya estaban en Radio Lugo, como la gente de allí. No entiendo nada. No, me explico. Es decir, usted da las entradas allí en la radio, ¿no? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estaba hablando con una compañera de usted, sí. Referente. Vamos, me ha dicho que dan ustedes las entradas en radio y luego ya pues ya para ver lo que es el concierto y todo eso, ¿no? Vamos a ver, esto es el día 11 de marzo. Sí. Actúa ¿sí? Bustamante, no es un concierto de Bustamante. Ah, vale, perfecto. Yo aquí, por supuesto, que ustedes, ¿no? Bustamante va a actuar. Venga. En este programa. Ya, pero digo que es verdad que ya ustedes con Atrévete. ¿Cómo? Que me refiero que el programa de Atrévete... Sí, sí, es con el programa de Atrévete. De sí, pues, sí, por eso digo que es verdad que ya ustedes con las entradas. Las entradas las tiene que pasar a recoger aquí. Pero aquí, sí, por supuesto, que ustedes es ya... Es del grupo Radio Lugo. Ah, que es del grupo Radio Lugo. Pero es verdad que, por sí. supuesto, ustedes o normalmente en Lugo ya estaban, en la gente informada. Perdón. Me refiero que aquí ya ustedes con la gente que está informada de la visita. Sí, la gente ya está informada. Y entonces, automáticamente, ustedes ya las dan allí, ¿no? En Radio Lugo, ¿no? Sí. ¿Pero de aquí tú o no? A recoger antes del día 11. Antes del día 11. ¿Pero de aquí tú o no? ¿Cómo? Que es de aquí tú. De aquí tú, José. Es que mire, pues nosotros Radio Lugo. Le cuento, es que nosotros somos de aquí de una asociación de los gaiteros, que habíamos hablado ya con Cadena Dial en Madrid y nos habían comentado que habláramos con ustedes pero estaba sí. comentando que nosotros queríamos, bueno, pues o sea, si había manera de poder meter la gaita dentro de lo que es allí, si nos pueden hacer un hueco para dar la bienvenida a lo que es el equipo. Eso sí, gaitas va a haber muchas, ¿eh? No lo entiendo. Oiga. ¿Perdone? Sí, digo que se está aquí ya ustedes con la gaita. Digo que bueno, que al ser en Galicia, pues que me imagino que habrá muchas ya, gaitas. No, pero bueno, me refiero que nosotros somos unos cuantos que, bueno, nos gustaría presentarnos allí, pues estaba preguntando que si podíamos hablar con algún representante o algo de la persona allí para ver, por supuesto, el programa, que somos oyentes. Eso tendría que llamar a Cadena Dial de Madrid, ¿eh? Correcto, y pulpo, y eso que queríamos llevar un poco de pulpo cocido y tal para invitar. Pero no sabemos si es, pues como es de aquí de la Junta nuestra. Uy, a ellos les va a encantar todo eso, el sí, pulpo ¿no? Sí, ya. Sí, de acuerdo. ¿Usted cómo se llama, perdón? Yo soy Noemí. Noemí, es para sí. preguntar por usted. Sí. De esta manera, escuche un momentito para que vea usted que el nivel de la sí. gaita es un nivel bastante aceptable. Escuche la gaita. Noemí. Sí. De aquí tú con la visita y con simpatía y de aquí tú fresquito. Ay, que me reí un montón, ¿eh? Sí, ¿no? Hoy con la gaita y con el pulpo. Noemí, ¿qué? ¿Vas a traer muchos kilos de pulpo? Vas a flipar porque llevamos unas ollas de pulpo que vas a alucinar. Así que bonita, de aquí tú fresquito con lo que es Atrévete mal, Lugo. Te lo juro, me iba mal. Escucha. Qué bueno. Que nos vemos prontito, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Venga, pues ahí estaremos. No, que no te olvides de traer el pulpo. No te preocupes, el pulpo y las gaitas. Venga, nos vemos sí, pronto. ¡Aquí tú con Lugo! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor Don Oscar, con la señora Doña Patricia. Sí, soy yo soy Patricia, sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de la central de la casa de coches. Vamos a ver, tenemos un pedido de un 5 plazas color rojo, fecha de entrega para marzo. Sí. Está la cosa un poquillo mal, ¿eh? ¿Cómo que está mal? Sí, la situación de entrega, porque es un coche muy solicitado, tenemos ahora mismo una lista de pedidos bastante grande y la situación se va a alargar un poquito, ¿eh? Pero vamos, o sea, entregarnos lo entregan, ¿no? Sí, pero bueno, cuando le estoy hablando de tarde significa para septiembre, ¿eh? ¿Para septiembre el coche? Sí. O sea, me parece una pasada, ya voy a hablar yo con el comercial porque, no sé, pues a lo mejor ese ni nos interesa.
Es que de todas las maneras usted tiene que pensar lo siguiente. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Según la cantidad de dinero que se opta por dar en entrega en cuenta, es la solicitud, por supuesto, que premia. ¿Me explico? Es decir, que si usted... ¿Cómo? O sea, que cuanto más pago, más antes me ponen en lista de espera. No me parece un poco que yo tenga que pagar por el coche por adelantado para que me lo sirvan antes. Esto me parece una pasada. No se me están tomando el pelo. Yo lo que no voy a hacer es pagar por adelantado por algo que ni está fabricado ni voy a ver. De todas las maneras, lo que sí me ha molestado de usted, y perdóneme que tenga que decírselo, y es, primeramente, es un coche que está muy solicitado; segundo, las personas sí, yo que... Lo entiendo, déjeme terminar. No nos tenga usted a nosotros puesto como si fuéramos nosotros ladrones. No ladrones. Yo me tengo que fiar de que pagar el coche para que ustedes me den el coche antes, ustedes no se fían de que yo cuando me den el coche lo voy a pagar. Es que no sé yo tampoco. Señora, no quiero el coche, directamente no quiero el coche. Señora, le pido por favor que también me deje a mí desahogarme, de explicarle cuando usted me está atacando, señora. No le estoy faltando el respeto. Yo tampoco le estoy faltando el respeto, simplemente la estoy diciendo que nosotros sí nos tenemos que fiar de ustedes cuando traemos los coches sin pagarlos y usted no se fía de nosotros. Hombre, es que me parece que la postura que tiene usted, perdóneme también, en la vida siempre ha habido gente VIP. Gente especial y gente que se la mira por encima de otros. Hay gente que llega aquí con dinero y, discúlpeme, me arrodillo a ellos y les hago los regalos que tengo que hacerles y les entrego el vehículo que tenga que entregarles. Pero lo que no me puede hacer usted es amenazar como diciendo, bueno, pues... Pero señora, yo no la estoy ofendiendo. Yo simplemente la estoy diciendo que en la vida hay clases. Y usted ha dado 300 euros y está comprando usted un coche de la categoría media. Sí, yo lo entiendo, es un coche normal. Pues señora, usted comprenderá que hay personas que llegan aquí con 25.000 y con 30.000 euros, con todos los extras, y yo a esa gente me arrodillo, les pongo esterillas, les pongo el GPS y les pongo lo que haga falta. Y a usted, perdóneme, usted es una persona, pues, caprichosa, por lo que me está dando a entender, con soberbia y faltándome el respeto como jefe de ventas a nivel nacional. Dado que usted se da por ofendido y me está diciendo que si yo, como pido un coche de mierda, pues ¿sabes lo que le digo? Que no voy a coger el coche. Sí me hace gracia y me va a disculpar... Perdón, no me grites. No, que yo no la estoy gritando. Además, le voy a decir otra cosa. Discúlpeme, yo no la estoy gritando. Simplemente yo tenía que haber hablado con el señor don Oscar, porque estoy hablando con usted y estoy perdiendo el tiempo porque usted no tiene poder para decidir. Vale, pues ¿sabes lo que le digo? Pues llámale a él. Espera un momentito. Un segundito, por favor. Espera. María Ángeles, mira, estoy hablando con la señorita doña Patricia... Ella es una borde, me está faltando el respeto. Me está poniendo de los nervios. Y yo le estoy, no sé, pero yo le estoy diciendo que yo quiero hablar con el comercial para... Y no me deja, Disculpe, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es don Ignacio León. Don Ignacio León. Mire, yo ya me estoy poniendo nervioso, es que ya se está poniendo nervioso y me está levantando la voz, así que... ¿Ando? Le paso con el vendedor, no quiero hablar yo con usted ya. Patrick, es una broma, de Atrévete. Patricia, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Cariño, que te estamos gastando de parte de tu hermano una broma telefónica. Que te quiero mucho, Patri. Patri. ¿Qué? Dime. Pero bueno, vaya carácter que tenemos, que queremos el coche ya. Ay, madre mía. Llamando a mi hermana. Mira cómo ha arrancado Patricia el coche. Mira. Venga, hasta luego, nos vamos. En Cadena Dial. ¡Atrévete!